Hola a todos. En el video de hoy te voy a hablar de un par de Nike Core Vision Low Canvas. El precio regular para este par es de 1,499 pesos mexicanos. Sin embargo, puedes encontrarlo en distintos precios según la época del año, la tienda, la inflación, por supuesto, no lo tengo que negar, y también el stock de las tallas disponibles. Entre más grandes en las tallas y menos demanda de las mismas, entonces el producto será más barato. Pero el par es este. Seguramente tú ya los debes de haber visto. Entonces, este par luce de esta manera a simple vista. De hecho, al tocarlo es completamente, pues, lona, canvas. Se siente un poco distinto el material y pues se ve algo grande a pesar de ser talla 6.5. Recuerda que Core Vision Low por lo general viene amplio, al menos por medio número. Puedes darte cuenta, pues, que tiene tres colores principales: blanco en la media suela y la suela, negro prácticamente lo que es toda la silueta, y el swoosh en color café. Sin embargo, tiene este aspecto amaderado. No es de ninguna versión del Move to Zero, esta campaña que quiere reducir la huella de carbono. No, simplemente esto salió así, amaderado, caucho o hasta plástico sintético, pero lo dudo mucho, la verdad se siente un poco distinto. Se siente como caucho esta parte del swoosh. Sin embargo, no deja de tener esa costura. Hasta el hilo pareciera artesanal o algo así, pero la verdad es que es café para contrastar con el swoosh. Aquí lo puedes apreciar en primer plano. Las cuatro partes principales, bueno, la parte media, estas son dos, pero en realidad pues lo vemos como una sola parte, y la parte trasera también es de color negro, como te lo decía, pues lonita tal cual, así que si te mojas pues se va a traspasar el agua, ni modo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 agujeros para cinta. Las cintas son de color negro y planas, no tienen ningún detalle adicional. La lengüeta tampoco tiene ningún detalle, y en la parte superior el Nike Core Vision, así como el swoosh, en color dorado sobre un fondo color negro. Aunque tú lo puedes ver en dorado, también da la impresión de que es color café. Eso depende de tu apreciación y de tu agudeza visual. Por la parte interna tenemos Nike, ahora en un círculo, a diferencia de otros Nike, como por ejemplo Nike Tanjung, que venían en una especie de gota de agua, aquí nada más está en un círculo. Y lo único que dice es Comfort Insole, o sea, plantilla confortable o de confort. Vemos también ahí la composición: corte textil, forro textil y suela hule sintético. Este en la lengüeta, por la parte interior, no tiene nada. Pero en la etiqueta que está a un lado tenemos también la información de las tallas, un código QR y demás información adicional. En la parte trasera tenemos estas letras Nike, en color negro, en esa especie como de pentágono, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono, pues. Y las letras también son de color café. Si lo vemos hacia la suela, pues tenemos lo que yo llamo en este canal una cadena de bicicleta, pero tú pone el nombre que tú quieras, eso es lo de menos. En la parte trasera, en la delantera, estas estrellitas similares a las de Nike Air Force One. Recuerda que este modelo es muy similar a Nike Air Force One. Te invito a ver el video del versus que tengo de Nike Air Force One contra Nike Core Vision Low. En la parte media tenemos el Nike sobre ese, no quiero decir cuadro porque no es un cuadro como tal, pero en esa superficie tenemos el Nike y esa superficie está rugosa completamente. Tenemos estos semicírculos que rodean a dos círculos principales, pero estos dos círculos principales dan cierto soporte, cierta estabilidad. Esa es la parte dura de este modelo. Son los famosos pivotes que se le llaman en el calzado. A simple vista lucen de esta manera, es muy bonito, discreto. Sinceramente en mis manos se me hace demasiado grande y brumoso, pero bueno, te dejaré combinaciones con ropa casual y con ropa deportiva para que veas cómo este par luce puesto. Y regreso con un review final. Thank you.
Estoy de vuelta con este par de Nike Cold Vision Low Canvas. ¿Qué te parecieron las combinaciones y cómo lo utilizarías tú? Déjame decirte que pues, es un calzado muy bonito, discreto, no llama mucho la atención. Sin embargo, como te dije, se me hace muy grande y en efecto está demasiado amplio. Creo que para hacer Cold Vision Low está un poco más amplio de lo normal. Para que consideres eso a la hora de comprarlo. Compra al menos media talla menos de tu talla habitual, porque de verdad si vienen amplios terminan así, pues no los usé mucho, pero si sí, se ensucian fácilmente de esto, sobre todo si se raspan o se ensucian prácticamente con lodo, con tierra, pues se va a notar muy fácilmente. El swoosh se puede arrugar un poco por cómo está compuesto y eso es completamente tela, así que si te entra agua, pues se va a ir hacia tu calcetín o directamente hacia tu pie. Si te gustó este modelo y este video, regálame tu like. Escríbeme tus comentarios para conocer tu opinión. Comparte el video. Suscríbete a mis redes sociales, Facebook e Instagram. Te dejo los links en la descripción del video. También apóyame con tu suscripción a este canal y activa la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Nos vemos en la próxima.